El otro día, que me estaba rascando los huevos, me llegó un recuerdo de una idea bien pendeja que había tenido ya hace unos años. Jugar el juego bien babalón con todo de cabeza. Y solo venían a mí preguntas como de cómo iba a conseguir recursos, si iba a pelear contra los jefes, cómo chingados le iba a hacer para construir casas para los babosos estos, sin irme mucho a la chingada. Entonces dejé de preguntarme y puse manos a la obra para ver cómo resolví estas mamadas. Así que hoy vamos a ver pasándome el Terraria con todo de cabeza. Pero antes de comenzar, no seas culero, suscríbete, no seas parte de esa bola de ojetes que vienen a ver los videos sin pagar la renta. Yongon raza, bueno, ahora sí ya vamos a comenzar con este pedo. Así que vamos a poner aquí los 999,000 segundos para la gravedad que aquí está. Ahora sí nos ponemos lo de gravedad. Tengo 329 días de gravedad. Entonces cambiamos la gravedad y valió verga. A ver, vámonos con el gancho. A ver, la técnica que tengo que hacer es, pues, jugar con el gancho, güey. No hay mucha diferencia, yo creo. Pero voy a estar haciendo esta mamá. A ver, el chiste es estar con el gancho, güey, ¿no? Ahora, los enemigos va a ser un pedo, güey. ¡Hijo de la chingada, otra vez! A ver, me quiero meter una cueva. ¿Me dejas meter una cueva, por favor? Ahí está, así. Otra vez, yo voy a ir a la verga otra vez. Bueno, vámonos a la cueva. Ok, ya estando en la cueva, ahora sí les explico mi plan que tengo. Ahora, el chiste es cómo voy a hacer este pedo. Pues voy a intentar pasarme el Terraria como normalmente lo paso, pero qué pendejo estoy. ¿Por qué oprimí eso? Voy a intentar pasarme el Terraria como normalmente me lo paso, pero yo supongo que voy a andar poniendo un chingo de plataformas. Yo creo que nada más va a ser difícil el inicio, al momento de conseguir objetos, pero lo podemos resolver y pues haciendo lo que esté haciendo con el gancho. Mate, ¿por qué no lo haces de otra manera? No se puede de otra manera, güey. Está peladísimo hacerlo de otra manera. ¿Por qué no lo haces en otra dificultad? Porque está bien pelado. Ahí está, porque tenía bien largo el... Oh, bueno, una ventaja tal vez es que no voy a estar peleándome con las trampas. Puedo andarlas pisando a la verga. También lo que puedo pensar es al momento de hacer los jefes, creo que no va a ser necesario un estadio de pelea. O sí, a lo mejor para no irme a la chingada, güey. Pero ¿saben qué es lo bueno? Que voy a poder conseguir las islas flotantes más rápido. Voy a agarrar un poquito de piedra, güey, de tierra, que siempre es buena. Ya conseguí toda la pinche tierra que necesito. No sé si irme luego con el espejo, porque me costó un huevo y medio llegar a la cueva, güey. Mira, había encontrado slime. A ver, ¿sí agarré todos los cofres? No sé si me convenga salir de noche, güey, porque me pueden dar muy fácil en la madre. Pero estoy en Journey, entonces no hay mucho problema. Voy a hacer esto. Mil de Q, güey, para quitar los de los árboles. Así. Nunca habían encontrado una persona tan lista como yo, güey. Y la neta, chido, estoy bien pendejo. No sé por qué me ven mis videos. Al chile, yo veo un pendejo que está haciendo este disco. A este güey. Si te gusta sufrir, nada más pide que te nalguen, que te metan el dedo por el culo. No es a la de a huevo hacerte sufrir en el mismo juego, güey. No vengas a proyectar tus fantasías sexuales aquí, bien masoquistas, con el juego, güey. ¿Quiero semen? Está bien extraño este pedo, güey. Como que no me acostumbro a hacer las casas así, pero funciona. Eso creo. Una mesa, digo, una puerta. Güey, no sé ni qué pedo. ¿Y la puerta ya entra ahí? Eso. Nah, hombre, pa. Construir al revés es mi talento, güey. A ver, entonces para esto ya nos faltaría paredes, güey, pero... Ah, que la chingada. Pero no me las puedo hacer porque me andan chingando a la madre estos güeyes. Ahí está, ya te puedes mudar, compadre. Y ahorita hago más casas. ¡Órale, órale, la chingada! Estaría cagado que también, por ejemplo, cuando me saliera lo de cofre y todo ese pedo, saliera al revés, güey. De por sí el mundo se llama así, no sé cómo. De por sí el nombre está al revés. No mames, me caigo. Ok, bueno, por lo menos ya tenemos asegurado el punto de spawn. Que no nos vayamos a la chingada. Ah, mira, sí, la vivienda sí es válida con techo de tierra, güey. Pensé que no era válida, pero bueno. Qué bueno que sí es válida, porque ustedes no merecen más, hijos de la chingada. A esta hora sí ya nos podemos ir a la chingada a buscar islas flotantes. En el punto de spawn no hay nada. No le hagan caso a eso del clic derecho para teletransportarte. Es su esquizofrenia. Qué cagado. Ahora, ¿dónde vamos a poner a los pobres arbolitos, güey? A ver si podemos encontrar otra cueva, güey. Y ahí reponemos bloques.
Si no, lo podría hacer hasta con plataformas, ¿saben? A ver, chingue su madre, vamos a hacerlo con plataformas. ¡Ay, no! Pero las... ¡Qué pendejo estoy! Pero las plataformas no sirven porque me voy hacia abajo. ¿Verdad? ¡Ah! ¡Vámonos, vámonos! ¡Así, así, así, así! ¡Chingue su madre! ¡Miau! Casi ya tengo que andar cortando árboles. ¡Qué pendejo estoy, güey, neta! Somos uno con la naturaleza, güey. Mira, está cagado esta estructura que estoy haciendo, ¿no? Desde la cueva hasta acá la pinche estructura para no irme a la chingada, güey. Va a ser interesante la pelea contra los jefes, güey. Ya lo estoy viendo. Mira, va a ser interesante. A lo mejor seguimos unos cuantos cactus para hacer la armadura y la... Como estoy en Hurney, pues no es muy difícil los jefes. Entonces, yo creo que podríamos buscar más en la cueva. A ver si sale el invocador del ojo e intentar el ojo. O no sé, a lo mejor hacer todavía más, un poquito más de plataformas y ayudarme con la montaña. Y así hacer, pues, el ojo. Esas monedas y ese cactus hacían un pito con unos huevos, güey. Siempre estando atento por si se me atravesaba un pito así bien mal hecho, güey. Bueno, para ver si hay islas flotantes. ¡Aquí hay una! ¡Aquí hay una! Por favor, no te mates. Ahí está. Y ahora sí, a ver, ¿qué me das? ¡Papá! Las bombas y la... ¡Esta madre! ¡La furia! ¡La furia! ¡La furia esta vigorosa! No sé si con esto ya matamos al ojo. Seguramente sí. Bueno, si no le puedo dar ni un arpa a una arpía, güey. Pues. ¡Adiós, a la verga! Ve. Tope esto, tope, güey. Y yo creo que vamos a tener que seguir bajando, guión, subiendo hacia el infierno, güey. Es una clara referencia a que el infierno de unos puede ser el cielo de otros. Y digo, pura mamada, güey. Ya caen, pongan un bozal, no más. Pero quiero ir hacia acá el bioma de champiñones porque luego guarda cofres. Y luego en donde hay cofres hay invocadores. Ah, que también para mejorar el gancho, güey, también es importante. Más, ¿saben lo que no voy a poder usar? Monturas, porque las monturas te cambian la gravedad. A ver, ustedes díganme, ¿puedo usar montura? Y pues obviamente mientras estoy en montura no se puede cambiar la gravedad. ¿Puedo usar montura, sí o no? Déjenmelo en los comentarios. Ah, nunca había visto que el Exterminator saliera en un cofre, güey. Qué raro. Qué salamandras, güey, cómo cagan. A ver este cofre, a ver tú qué traes. Uy, esta salamandra está bien bonita. ¿Qué pedo? ¿Nunca había visto esa? Estoy OP, güey. Ya había invocador. Topacio, yo creo que estamos Gucci ya con lo que tenemos ahorita. Y les digo que ya con lo que tenemos creo que sí podemos vencer al ojo de tu culo. Entonces voy a ir a preparar la arena para que pues ustedes vean acá mi desempeño sexual con el ojo, güey. No mames, me acabo de dar cuenta que no le puse pausa a la grabación cuando fui a cagar. Verga, ahora voy a tener que editar como 20 minutos de mí seguramente pedorreándome en el baño. Ahí está, esa es la arena entera de la que voy a hacer. Pero voy a hacer como que, no sé, como un cuadrado gigante en donde me voy a encerrar para el ojo, para que no me vaya volando a la chingada, güey, de la nada, por si me caigo en alguna de estas plataformas, ¿no? Ahí está, ¿a poco no está verga mi estado de pelea? Bien rancio, güey. Ahí está, en teoría ya estoy listo para este pinche ojo mugroso. Porque me... A ver, les hago contexto. Me hice el arco de oro. Me hice el pico de oro. Pero pues eso no importa mucho. Y agarré unas cuantas pociones. Pero pues ya deberíamos estar listos contra este pinche ojo apestoso, hediondo. Y aparte, pues agarré potas. Creo que ya les había dicho. Las pociones normales. Y me hice pociones curativas más grandes. De todas maneras, estamos en Hurney y no me debería dar mucho problema. Y pues a ver a qué hora lo podemos invocar al culero este. A ver, ya es de noche. Ahora sí, vamos a invocar a este ojo apestoso. Y a ver cómo le hacemos para enfrentarlo con la gravedad así. No, nada de ser mucho problema, güey. Nada más. Oye. Ah, bueno, es que el arco sí está es un pedo más. Un pedo más complicado de entenderle. Estaba pensando en eso de que la pinche espada esta no iba a servir porque iba a estar tapado por. A ver, ¿puedo pegarle así? No, ya no. Pero vamos a lanzarnos los arrojadizos. De todas maneras. A ver, ven acá, pendejo. A ver, cabrón, ven. Pero ven, güey. En esta zona no puedo usar esta espada. Pero contra el... ¿Cómo se llama? Yo creo que ya está puro contra la muralla, güey. No mames. Como que siento que están muy fáciles los jefes en esta dificultad. Ay, ya se me acabaron.
Yo creo que en el siguiente sí vamos a quitar a la muralla, güey. Nada más ahorita era para calar la dificultad, ver qué tanto me costaba. Ver si no estaba muy loquito. No estoy tan loco, güey. Porque si fuera la gravedad completa, sería todo el mundo. Y no está funcionando con todo el mundo. Ya ven, qué fácil es este pedo cuando nada más... Cuando nada más estás así de apana, güey. Aquí ya estamos el mineral endemoniado. Yo que sí podemos ir contra el... ¿Cómo se llama este güey? Contra la muralla y la Hellstone la conseguimos a full dinamita o cositas. Y nada más vamos a construir la otra casa del güey este. Y el próximo episodio lo van a ver, ¿cómo se llama? Ya con el pinche demoledor aquí, porque no va a tardar 20 horas esperando el demoledor. Así que muchas gracias por ver. Pues ya saben, voten por lo que les dije de las monturas. Y ahora sí, ¡a chingar a su madre!